hablado también con las personas que usted contrata para que trabaje con usted. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, la ocasión hace al ladrón y el protagonista de la siguiente historia es un garzón. Él recoge esa plata de esa bolsita que donde se ve bien en el video para que, no para devolver, para llevárselo. Las imágenes de la cámara de seguridad que usted acaba de ver corresponden a una fiesta privada realizada aquí en el local Antojitos, donde un garzón se llevó 32 mil bolivianos. ¿El garzón es conocido de usted? Bueno, el señor vive en la zona, en la zona del distrito 3, donde está mi vecino. Es un vecino que yo de colaborarle porque él necesitaba trabajo, yo le di, si yo sé que este señor... ¿Él le pidió trabajo esa misma noche o un día antes? No, en ese mismo instante, esa misma noche, él me pidió trabajo a las 8:30 de la noche. ¿Para trabajar de garzón? Exacto, y justo nos precisaba un garzón, por eso es que le dimos, porque yo tengo mi personal, todo, tengo mi equipo, todo. ¿Imaginar que él le iba a robar el dinero? Exacto, yo en ningún momento pensé que él iba a entrar con esas intenciones. Fernando Silvestre Rojas Paredes fue aprendido en una rocola por inmediaciones de la avenida Omar Chávez. Y cuando entró a celdas de la FELCC, intentó quitarse la vida utilizando su corbata. ¿Hay otro partícipe en este robo? Sí, eso, inicialmente los actos investigativos preliminares, tanto de la policía, están viendo la hipótesis de que existen otros partícipes en este hecho. Ahora yo solamente de esa plata he recuperado el 50%, el otro 50% está en investigación. Bueno, también el caso lo está llevando mi abogado en la parte legal, ya él se encarga, junto con los policías, que la verdad agradezco a la policía que me está colaborando bastante.